Sí, dale. Bueno, escuchamos a Gándara hoy allí hablando con los medios. Estamos muy contentos con Maico de haber logrado, con este esfuerzo gigante, de haber terminado un Dakar, que no es un hecho menor. Todos dicen los pilotos cuando terminan que fue el más duro que corrieron en su vida. ¿Vos también lo viviste así? Sí, Marcoma, el jefe de pista, diseñó unas 14 etapas muy duras. No nos dio respiro prácticamente. Como yo digo, hizo una carrera diabólica. Así que nosotros día a día tratamos de superar el sol y la caída de la noche para no abandonar. Recién contabas, mucho sacrificio, podíamos escuchar pocas horas de sueño, mucha agua. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia? ¿La volverías a repetir también? Sí, estamos acostumbrados en la sexta edición que estamos corriendo, así que sabemos a qué nos atenemos y sabemos qué va a pasar. Sabemos que el medio mecánico es muy humilde, no tenemos un presupuesto muy grande, tenemos que ir atrás, nos largan último y le tenemos que ganar el día. Ganándole el día, andamos bien. Pero lo que pasa es que esta edición, nos tiraban las dunas a la última final del día, de noche era imposible transitarla, así que había que buscarle la vuelta. Se sabía ya desde el principio que iba a haber etapas de duna, de altura y encima la maratón. ¿Cómo se hizo para superarlas eso? Sí, sabíamos todo el trayecto. Sabíamos que teníamos etapas de duna fuertes, la altura en Bolivia, los fefés, los polvos acá en Argentina, que también es muy complicado. Así que fue un Dakar mixto con todas las pistas. Creo que eligieron, de los 10 Dakar que hicieron en Argentina, sacaron las peores pistas y las metieron todas juntas. Bien, no solamente completaron el Dakar, sino una buena ubicación. ¿Las expectativas las superaron? ¿Cómo estuviste? Sí, la expectativa. Yo la última vez que llegué 53, así que ahora llegamos 40 y segundo en una categoría que no nos habíamos anotado nunca, que es la T1S, así que muy contento de lograr un segundo puesto. Bien, ¿qué le dijo el intendente Arroyo que estuvo hablando? No, hablamos de todo, hablamos de perseverancia, hablamos de trabajo, de sacrificio, hablamos de educación, hablamos de esta carrera que te enseña a valorar la vida, te enseña a valorar la amistad. Y el oficio también, ¿no? Me parece que por un lado también está bueno eso, un equipo totalmente armado acá en Mar del Plata representándonos entonces a nivel nacional. Sí, el vehículo se armó, se diseñó y se construyó acá en Mar del Plata. Si bien gente nos ayudó de San Juan también, que fueron los mecánicos de apoyo, pero en realidad fue hecho acá en Mar del Plata. Imagino que serás un curioso también y que habrás visto algunas otras cosas que te hayan llamado la atención. ¿Querés contarnos alguna con respecto a otros autos? No, continuamente estamos mirando todos los chicos del taller, inclusive yo también, mis hijos y eso, estamos continuamente mirando lo novedoso de los demás, ¿no es cierto? Son equipos que tienen presupuesto, prueban las cosas y si a ellos les funciona hay que copiarlo. La camioneta era nueva, ¿cómo la sentiste? ¿Cómo? ¿La camioneta nueva? Sí. No, perfecto, la camioneta funcionó, lo que pasa es que era tan dura la carrera que se fue destruyendo de a poco, o sea, era tan dramática, como yo digo, diabólica. Así que, pero bueno, creo que todos nos dijeron, bueno, el esfuerzo vale porque hacer con este medio mecánico y lograr un Dakar es un esfuerzo doble. Los de punta van con otro presupuesto, van a hoteles 5 estrellas, nosotros estamos durmiendo en la carpa, a la hora de camioneta, tomando agua, así que bueno. Y nos llevamos una sorpresa porque cuando terminó la etapa, la última etapa que terminó el Dakar, la gente de Peugeot, los 80 mecánicos de Peugeot nos aplaudían. La última, Omar, después de este gran esfuerzo, imagino que ya llegaron, lo terminaron, ¿quieren el año que viene estar de vuelta? Sí, estamos ya venimos pensando en qué hacer, vimos muy bien los UTV que andan muy lindos, así que estamos viendo un proyecto de armar un UTV o seguir con la camioneta, así que vamos a evaluar bien la posibilidad de armar un UTV o seguir con la camioneta. De 17 a 19, el deporte de Mar del Plata tiene su espacio en la 99.9, con la particular mirada de Marca Deportiva Radio.